Buenos días. Nos han llegado a través del WhatsApp parroquial, al correo electrónico y a la Secretaría las siguientes intenciones. Acción de gracias por el aniversario de Marita y Miguel, por la salud y recuperación de Pedro Ayala, Livia Camacho, Carlos Repolles. Acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y a la Divina Misericordia. Pedimos por María Magdalena, por el retiro espiritual de nuestro seminarista Nacho y una petición a Santa Teresita, San José y a la Medalla Milagrosa. Le pedimos a Santa Juana por los embarazos de María, Andrea, Fabiana, Sasha, Liliana, Carla, María Margarita, Mariela, Keila, Johanna, Liliana Osa, Silvana, Lourdes, Romina, Mercedes, Luli y Clarita. Una intención especial de Maybor Hernández, Nancy, Celeste Borra, Romina, Liliana y Maxi. Pedimos por el trabajo de Marina, Marcelo, Jesús Enrique, Luis Rodrigo, Susana, Inés, Juan Pablo, José Ignacio, Alejandro, Carmen, Cristian Alarcón, Guillermo Esteban, Teodora, Ivón y Paula. Pedimos por la salud de Marcela, Sofía, Gabriela, Jorge Amaya, Úrsula Centeno, Inés, Margarita, Elena, Cristina, Julia Carasay, María Romina, Marianelli, Nélida, Carmen Raquel, Berta, Mario, Pupé, Amir y su familia, Victorina y su familia, María Esther, Luz, Dara Orellanos, Sergio Rodríguez, Alcides Mercado, Alejandra Acevedo, Florencia, Victoria, Horacio, Paloma, Camila, Julio Obedia, Maela, Teresa, Cristina Alejandra, Carolina, Patricia, Natanael, Mirta, Guido, Patricia Adriana, Eusebia, Guillermo Esteban, Juan, Marta, Laura, Francisca, Nancy Ars, Alejandro y Juan Manuel. Pedimos por los siguientes difuntos. Ana María Galeano, hermana Paulina Filippi, Justo, Cantalicia, Delia, Silvina, Luis, Ramón, Isabelino, Odilón, Marcos Nahuel Donaire, Benito Pincheira, Francisco Mazzione, Ignacio, Silverio, Clara, Juan Manuel Díaz Azuero, Etienne Bersuaibel, Silveria Cajal, Elda, Segundo, Familia Ovejero, Familia Couto Greco, Familia Murias Pastore, María Pastore, Luis, Rosa, Víctor Consentino, Carolina Fiorilla, por los difuntos a causa del coronavirus y por las benditas almas del purgatorio. Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos. Contemplamos en este misterio de nuestra fe a María, que está en la gloria de Dios con todo su ser, alma y cuerpo. En María contemplamos la realidad de gloria a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Y es ella la que nos enseña el camino para alcanzarlo, acoger en la fe a su Hijo. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración y lo hacemos cantando. Alma, que mi tormento cae.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios este día de fiesta, no solo por ser domingo, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también estamos celebrando hoy la solemnidad de la Asunción de nuestra Madre, la Virgen María, a los cielos. Así que feliz Día de la Virgen para cada uno de ustedes. Comenzamos esta celebración incluyendo algunas intenciones más. Pedimos en esta Eucaristía por el aniversario número 30 de casados, de Marita y de Miguel. Rezamos por ellos, especialmente por todos los niños en su día. Y también pedimos por el eterno descanso de Benito, Silveria Cajal, Ana María Galeano y la hermana Paulina Filippi. Vamos a pedir de corazón perdón por nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios nuestro, que mirando la humildad de la Virgen María le diste la gracia de ser la madre de tu Hijo único y hoy la has coronado de gloria celestial, concédenos por sus ruegos que quienes fuimos salvados por el misterio de tu redención
merezcamos alcanzar tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, el que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Escuchemos la palabra de Dios que guía nuestro caminar. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te felicitamos, Virgen María, porque engendraste al Señor del mundo. Te felicitamos, Virgen María, porque engendraste al Señor del mundo. Escucha, hija mía, y presta atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey se enamoró de tu belleza. Él es tu Señor, inclínate ante Él. Te felicitamos, Virgen María, porque engendraste al Señor del mundo. Las ciudades más famosas vienen con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya viene la princesa llena de hermosura, vestida ricamente y adornada con joyas. Te felicitamos, Virgen María, porque engendraste al Señor del mundo. Lectura
de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para escuchar el Evangelio, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. María fue llevada al cielo, se alegra el ejército de los ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Con gran alegría estamos celebrando una vez más a nuestra Madre, la Virgen María. Y si cada fiesta, cada solemnidad de ella nos recuerda lo esencial, lo principal de nuestra fe católica, la salvación, el misterio que Cristo ha hecho para salvarnos, la redención,
este plan trazado desde antiguo que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas terrenas y que de a poquito, como un gran misterio, cada uno de nosotros peregrinando intenta acercarse cada vez más. Y fíjense que no digo comprender, comprender sería maravilloso, ¿no? A través de la fe, de la inteligencia, seguimos creciendo día a día. Pero la palabra que utilizamos aquí es vivir, experimentar, gozar, disfrutar, ser felices, que es lo que dice el texto que recién escuchábamos, ¿no es cierto?, de esta visita que hace María a su prima Santa Isabel. Feliz entre todas las mujeres. Cada uno de nosotros tiene esta vocación. Estamos llamados a la vida, a la felicidad, en el medio de las vicisitudes, problemas, desafíos de esta vida. Pero el Padre Eterno nos ha hecho esta llamada, nos atrae hacia Él en todo momento. Y María, por eso les decía al principio, en cada celebración, de alguna manera nos recuerda este llamado que tenemos. Muchas veces nuestros pecados, los problemas de este mundo, las distintas situaciones hacen que nos olvidemos de este llamado, de esta vocación. Pero gracias a Dios está la Iglesia en el medio de este mundo, la obra de Dios, que intenta recordarnos a tiempo y a destiempo, utilizando la palabra de Dios, los sacramentos, las distintas comunidades católicas que lo anuncian a Jesús. La vivencia de los primeros cristianos hasta el día de hoy testimonia todo esto. Por eso tenemos que sentirnos en el buen sentido de la vida, ¿no? Orgullosos, contentos de pertenecer, de formar parte de esta gran familia que es la Iglesia. Pero este orgullo no es un orgullo para decir, ah, yo pertenezco y vos no. Al contrario, es un orgullo de alegría, de felicidad, en el sentido que venimos hoy hablando aquí, con cierta intención de fondo, buscar que muchos más puedan participar de la alegría del reino de Dios. Y María esto lo sabe, la llave, la clave de acceso, el password para poder entrar, ¿cuál sería? La humildad, la sencillez, la simpleza de María, que es lo que estamos celebrando de alguna manera hoy. Por eso les propongo en esta celebración de domingo, que está teñida de esta solemnidad de la asunción de la Virgen a los cielos, que fue llevada en cuerpo y alma, y desde allí reina, ¿no es cierto?, y podemos acceder a ella con nuestra oración. Les propongo en esta celebración que nosotros con sencillez, con simpleza, presentemos sobre este altar también nuestras vidas, nuestra vocación, el llamado que Dios nos ha hecho a servir, ponerlo en manos de María, reconocer que necesitamos siempre la gracia de Dios. Y María es un ejemplo de todo esto, lo sabe muy bien, lo experimenta en su vida a cada rato, es la que es totalmente obediente a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces lo de María no brilla como otras realidades de este mundo, porque ha preferido estar más bien a un costado, hacer calladita su servicio, sin que se note tanto, pero nosotros sabemos que está. Es como un misterio, María está, pero casi no es notada, se da cuenta aquel que la conoce. Y la presencia de María en nuestras vidas, si buscamos un poquito en nuestro corazón, la vamos a encontrar, está allí. Y tiene esta gran virtud, esta gran tarea, remite siempre a Jesús. Por lo tanto, como les decía, en esta celebración nos encomendamos a ella y colocamos sobre este altar este pedido, que nos siga cuidando, que nos siga protegiendo, que cuide a la comunidad de la Rábida, que cuide a toda la Iglesia, que en estos tiempos de prueba, como ha habido tantos a lo largo de la historia de la Iglesia, María nos siga acompañando, nos muestre el mejor camino para transitar con alegría, con gozo, dando testimonio de las maravillas que el Señor va haciendo en nuestra vida. Pero ojo, sin ser ingenuos, que los peligros son grandes y están a la vuelta de la esquina, pero que si nos escondemos, nos encerramos, esta imagen que siempre utilizamos acá en la parroquia, si hacemos como el avestruz que esconde la cabeza abajo de la tierra, nos perdemos la mitad de las cosas que van ocurriendo.
Por eso, con los ojos despiertos, con el corazón abierto, con los pies puestos sobre la tierra, pero nuestra mirada siempre fija en Jesús y en María, mirando la meta, el cielo, al cual todos queremos llegar juntamente de manos de Jesús y de María, nos disponemos a seguir peregrinando en esta vida. Y hoy le decimos a María que vuelva a renovar nuestras vidas y nuestra vocación. Que así sea. Los invito a que juntos profesemos nuestra fe, la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con sencillez, con humildad, presentemos al Padre del Cielo nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Pidamos por la Iglesia, especialmente por nuestra Iglesia de Buenos Aires, por los frutos de las asambleas sinodales, oremos. Por María, escúchanos, Señor. Pidamos por nuestra patria, que tenga gobernantes dignos, que se preocupen por el bien común, por el bienestar de todos los ciudadanos, siendo el ejemplo en el obrar, marcando el camino que nos lleve a engrandecer el país, oremos. Por María, escúchanos, Señor. Pidamos por los ancianos y los enfermos, para que encuentren en la Virgen María la fortaleza y el refugio y se sientan acompañados en su soledad en este tiempo de prueba. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los que sufren la falta de trabajo, para que no se desanimen y perseveren en su búsqueda, confiando así en las oportunidades que Dios pueda poner en su camino. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los niños en su día, que los adultos tomemos conciencia de su fragilidad y de la responsabilidad de la vida que se nos confía, y lo demostremos procurando todo aquello que contribuya a su engrandecimiento personal y comunitario. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Pidamos por nuestra comunidad parroquial, que se confía en la intercesión de la Virgen, perseverando en la oración, para que ella nos muestre cómo anunciar a Jesús. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Estas intenciones, también las que llevamos en lo profundo de nuestros corazones, las presentamos al Padre del Cielo, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Formamos esta comunidad que se refugia en brazos de la Virgen, que nos cuida y nos lleva a Jesús. Somos parte de esta familia y con nuestra generosidad en la colecta la ayudamos en su sostenimiento material.
acompañamos este momento de ofrenda cantando. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio y por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan intensamente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu Hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos cantando, llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario Poli, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente en esta Eucaristía por el eterno descanso de Benito, Silveria y de la hermana Paulina y de cuantos murieron en tu amistad. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de la Rábida, con su esposo San José y los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de confianza por estar en la presencia del Señor, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Consérvanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Este es el cordero.
Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero. Este Jesús, el Hijo de María, nuestra Madre, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, el Hijo de María, se ofrece en la Eucaristía para sostenernos en la fe en nuestro peregrinar. Recordamos que de momento la comunión es solamente en la mano y les pedimos que antes de recibirla se saquen el barbijo y extiendan las manos una debajo de la otra. De esta manera recibimos a Jesús en una mano y lo llevamos a la boca con la otra. Siempre debemos comulgar delante del ministro y mantener el distanciamiento unos de otros. La comunión para celíacos se distribuye al final cerca del altar. Nos acercamos a recibir a Jesús cantando: mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas. El que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador.
podemos tomar asiento. Todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Oremos. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomamos asiento brevemente, queremos agradecerle como siempre a Carolina por ayudarnos a cantar, a rezar, a alegrar nuestra celebración. Algunos avisos parroquiales, bueno, seguimos con las misas en los mismos horarios de siempre, entonces al mediodía y a las 19 horas. Algunos me preguntaban porque mañana es feriado, ¿no es cierto? Bueno, los feriados si son civiles respetamos el horario de la semana, 12:30. Mañana es feriado civil, así que 12:30 horas. Cuando cae en un feriado religioso, hacemos misa como en domingo y pasa a las 12 horas. Para que no haya confusión, las misas de mañana, 12:30 y a las 19 horas. Recuerden que las confesiones son siempre al mediodía, después de la misa. Ahora, entonces, después de saludar en la puerta, cada uno de ustedes está la posibilidad de charlar o confesarse en el patio. Y lo mismo a la tarde, a las 18:30 horas. El único día que no hay confesiones así establecidas es el sábado antes de la misa de chicos, porque estamos corriendo de un lado para otro preparando todo. ¿Sí? Y los jueves hay confesiones extra también en la hora santa vocacional, una hora más, es decir, de 19:30 a 20:30 horas. Así que aprovechemos para venir a confesarnos, venir a misa y también aprovechar la parroquia, el tiempo que el Santísimo Sacramento está expuesto, ya sea aquí todos los días en el altar principal al mediodía después de la misa, como vamos a hacer a continuación, o en la capilla del Santísimo, desde 11:30 a 20 horas está ya el Santísimo. Y después hemos puesto, gracias a Dios, parece que está funcionando a través de las redes sociales,
24 horas la posibilidad desde casa de poder ver la transmisión desde la capilla del Santísimo. Y uno a veces dice, pero es más lindo venir acá. Sí, por supuesto, toda la vida los esperamos presencialmente. Pero para gente que está más lejos o a la madrugada no puede dormir, o ya recibimos varios mensajes por las redes sociales agradeciendo esta posibilidad. No es lo mismo que la presencialidad, pero nos acerca a Jesús. Y yo me imagino que la Iglesia hoy tiene que tratar de hacer todo lo posible por todas las vías y medios válidos para anunciar la buena noticia del reino. Así que los invitamos entonces a divulgar, a contar estas iniciativas. Desde esta semana hemos comenzado también a transmitir la misa por la plataforma Instagram, ¿sí? Cuando ni bien comienza especialmente para los jóvenes. Algunos avisos más tienen que ver con el té de la amistad. Queremos privilegiar, primero que nada, a nuestros abuelos, a nuestros mayores. Pedimos que el tiempo nos acompañe. Lunes 23 de agosto a las 17 horas nos reuniríamos en el patio parroquial para compartir un rato de fraternidad. Algunas canciones, algunos chistes, algunos cuentos y compartir algo rico. La parroquia los invita. Pero Padre Nicolás, hay coronavirus, ¿cómo nos vamos a juntar? Bueno, estamos al aire libre, se supone que los abuelos ya tienen 2 dosis de la vacuna, por supuesto respetando las distancias, todos los protocolos, pero es momento de poder volver a reunirnos. Aprovechemos ahora que se puede un poquito más, ¿sí? Y también para acompañarlos, porque es un signo, no solo el encuentro con los mayores, con los abuelos, que han padecido muchísimo esta pandemia, sino también para el resto de los grupos parroquiales. Si los abuelos se pueden reunir al aire libre en la parroquia, ¿qué queda para el resto de los grupos? Por supuesto. Así que es una invitación. Lo mismo en este día le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, ya estamos preparando la peregrinación a Luján. Así que en este día la parroquia de la Rábida intentará hacer todo lo posible para ir. Será una peregrinación distinta, pero desde aquí, como hacemos todos los años, a visitar a nuestra Madre, la Virgen María. Seguramente no podremos entrar por una cuestión de espacio y protocolos a la Basílica, pero sí llegar a la puerta, ¿no? Y saludar a María desde allí. Ustedes saben que en el camino siempre pasan cosas. En definitiva, estos son los avisos parroquiales, pero el único aviso principal de fondo es los invitamos a no perder la fe. Al contrario, que a pesar de la pandemia, hagamos todos los esfuerzos posibles por reunirnos, cuidándonos, respetando los protocolos, pero si no el mal espíritu se mete y nos hace perder todo lo que el Señor nos ha regalado. Les agradecemos también a cada uno de ustedes la valiosa e importante ayuda que día a día nos van regalando para sostener a nuestra querida parroquia de la Rábida. Con las oraciones, con el servicio que muchos de ustedes prestan en esta casa y también, por supuesto, cómo no, con el auxilio, la ayuda económica para sostener a nuestra querida parroquia. Gracias. Finalmente, les recordamos que el lunes, o sea, mañana, tenemos nuestra misa de difuntos a las 19 horas. Es la misa mensual, rezamos por cada uno de ellos, ¿sí? Y si alguno quiere traer alguna foto para colocar aquí en el altar del hermano, amigo difunto, durante la misa, puede hacerlo. Bueno, a continuación, los invitamos a ponernos de pie para rezar juntos a nuestra Madre, la Virgen María. A ella le queremos dar gracias por todo lo que nos ha regalado en este tiempo y pedirle que nos mantenga siempre firmes en la fe. Juntos decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Rábida, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Preparamos nuestros corazones para recibir la bendición final. Vamos a buscar la bendición especial de la Virgen para este día. A ver si la encontramos, Santísima Virgen María. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. A cada una de las invocaciones respondemos, amén. Dios que por la bondad, por su bondad, quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida.
Amén. Todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado el amor, la ternura de Dios, podemos irnos en paz. Y cantando vamos a recibir a continuación al Santísimo Sacramento para su adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado. Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno. Sacramentado, Dios eterno e inmortal. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Vamos a hacer juntos nuestra oración. Padre nuestro, con confianza te pedimos que nos ayudes a sobrellevar la pandemia del coronavirus, que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y cuerpos, confiamos en ti, danos tu paz y salud. María, Madre de la Iglesia, protégenos y condúcenos siempre al amor de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hace mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.